Cositas guapas, ¿qué tal? Mi nombre es Nauki Koopa, estamos de nuevo con los viernes de chocolatia. De acuerdo, estamos de regreso, como no, con Dears and Dickers para todos ustedes, continuando con esta historia que nos va a llevar un buen rato, seguramente, pero oye. En la cual, pues, vamos a ver, parece que ahora quieren ir y contarnos historias de terror. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo la ambientación perfecta, ¿ok? Ahora mismo está todo bien ambientado para algo de ese estilo. Así que supongo que va bien, ¿no? Aún por encima hemos entrado a la ruta del poliamor ya, de manera definitiva, chicos. Estamos perdidísimos. Pero de acuerdo. Muy bien, esto es algo que encontré en un viejo libro en la biblioteca. Hace mucho tiempo, antes de que pudiéramos traer luz a las noches oscuras, cosas de otro mundo salían en la noche y acechaban a la gente. ¿Qué tipo de cosas? La clase de cosas que solían comerse a la gente que interrumpía a otra gente. ¡Damn! Cálmate, Siggy, es solo una historia. Ahora bien, empezamos a llamar a las cosas que nos acechan en la noche demonios o sombras. Atribuimos su existencia a entidades malévolas y a los remordimientos de los muertos y moribundos. Nuestros antepasados tenían pocos medios para protegernos de lo que acecha en la oscuridad. Ese es el don de los cuentos. Nos asustan de niños para que nos convirtamos en adultos precavidos. Por supuesto, los demonios adoptan muchas formas. A veces aparecen como viajeros indefensos o perdidos para aprovecharse de tu buena voluntad. Otras veces pueden ser completamente invisibles, dejando solo huellas contorsionadas en la tierra. De todas las cosas malignas, las invisibles son las más aterradoras. Hay otra historia que cuenta que los dioses bendijeron nuestros ojos para que no pudieran ver a estas criaturas, para evitarnos los comunes que son estos horrores. Lo que los invisibles carecen en forma, lo compensan en abundancia con inteligencia. Una de las entidades más astutas es conocida como el demonio durmiente. ¿Esto es lore que me va a servir para algo o algo así? Cuando dormimos, somos más vulnerables. Este es el momento que esta cosa espera. Empieza por meterse en tu cama. Me gusta dónde va esto. ¡Ay! ¡Papá! Lo siento, continúa. El demonio yace sobre tu cuerpo. Aunque es invisible, su peso es muy real. Una vez que cubra tu cuerpo, presionará su fría boca contra tu cabeza. A veces la víctima despierta y descubre que es incapaz de mover su cuerpo. Incluso hoy en día nos referimos al fenómeno de la parálisis de sueño como ser acechado por un demonio del sueño. Si permanece dormido, se alimentará de la mente de la víctima. El demonio se nutre de las emociones y pensamientos negativos de los vivos. Normalmente huyen cuando sale el sol. No obstante, los demonios del sueño más antiguos aprenden a ocultarse en el interior de sus víctimas. Viven en los oscuros rincones de la mente, alimentándose del huésped como un parásito. Las personas acechadas por demonios se vuelven miserables. Los demonios tienden a ser criaturas volubles y cambiantes. Normalmente no se quedan, pero de vez en cuando uno elegirá un favorito. Aprenden a fomentar la miseria y la apatía y se atiborran. A medida que se hacen más fuertes, poseen el cuerpo de su anfitrión. Primero comienzan a caminar dormidos. A medida que el demonio se hace más fuerte, comienzan a tomar el control durante el día. Escondidos dentro del cuerpo y caminando en la seguridad de la carne, buscan esparcir su corrupción a otros. Creo que la linterna se está apagando. ¡Ah! ¡Esto se está poniendo bueno! Empujas la luz y parece que se queda encendida por ahora. Bien, continuando. Tal vez el caso mejor documentado de un demonio durmiente fue la posesión de un monje de una antigua aldea, cuando nuestras ciudades eran solo granjas y campos. Los aldeanos se dieron cuenta un día de que sus prédicas habían pasado de la caridad y la buena voluntad a comentarios viciosos de vergüenza y arrepentimiento. El amable monje se había vuelto rencoroso y temeroso de su dios. Pronto, otros aldeanos comenzaron a soltar el mismo mensaje y su congregación comenzó a hacerse eco de los mismos mensajes. Cuando el monje no se presentó ante su iglesia, ésta envió a alguien a investigar.
Cuando los agentes de la iglesia llegaron, encontraron un pueblo casi vacío. Cuando continuaron su búsqueda, descubrieron para su sorpresa y asombro que todos los aldeanos retozaban desnudos en un claro cercano. Algunos se perseguían en círculos, otros yacían sobre la hierba, fornicando con todos los cuerpos lo suficientemente cerca como para tocarlos. Todos estaban involucrados en el libertinaje. ¡Mingos! Quiero decir, Miguel, don't listen too much. No escuche demasiado sobre esto, please. Pobrecito. En el centro del grupo estaba el monje desnudo. El rostro de alguna forma oscura rodeaba su cuerpo como un manto de humo. La iglesia pasó días realizando varios exorcismos y rituales. Lograron liberar a los aldeanos del hechizo del demonio durmiente. Sin embargo, no pudieron liberar al monje de las garras del demonio durmiente. En el intento, el cuerpo del monje murió y se desconoce a dónde huyó el demonio. Intenso. Algunos dicen que el demonio engordó demasiado y explotó. Su cuerpo invisible sigue lloviendo sobre nosotros y algunos tenemos la desgracia de ser salpicados por los restos del demonio. Algunos dicen que el demonio permanece atrapado en algún lugar, esperando que algún alma desafortunada lo libere una vez más en nuestro mundo. El libro que leí sugiere que el demonio ya ha encontrado su libertad. ¡Clic! Algo retumba dentro de la habitación. ¡Ay! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ick! ¡Grad! Los dos dragones gritan y se agarran. ¡Sentai, eres un mamón, eh! ¡No es gracioso! ¡Sí, Sigur casi se mea encima! ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Deja de burlarte de mí! ¡Uf! Sigue golpea a su padre en la cara con una almohada. ¡Te lo mereces, Sigmund! ¡Y tú te mereces esto! ¡Ah! Sigue te golpea con la misma almohada. Su fuerza te lanza al otro lado de la habitación y al suelo. Los tres se enfrascan en una pelea de almohadas en la oscuridad hasta que se agotan de la diversión. Hacía tiempo que no me divertía tanto. Yo tampoco, papá. Ha sido un día muy agradable. Me alegro de haberlo pasado con ustedes dos. Oh. Uno a uno todos sueltan un largo bostezo. Estoy a punto de desmayarme. Yo también. Clic. Apagan la luz y se acomodan en la cama. Una vez más estás en el centro. Sigi duerme de espaldas, así que te acurrucas contra la espalda del dragón más joven. Sientes que un gran brazo te empuja por debajo de la cabeza cuando Sigmund se desliza detrás de ti. El dragón mayor te pasa el brazo por el torso acariciando tu suave pelaje. La presión cambiante de la atmósfera que causó la tormenta eléctrica también provoca un descenso de la temperatura. El aire fresco no parece molestarte tumbado entre un par de dragones. A ver, está bien servido, está bien, frío no va a tener. Pronto te quedas dormido entre tus dos novios envuelto en su cálido abrazo. A la mañana siguiente te despiertas y te encuentras a tus dos fornidos novios mirándote fijamente. Está despierto, ya lo veo. ¿Qué? ¿Qué están mirando? A mi novio, nuestro novio. Puedes sentir tu... ¡Oh! Rozando la suave sábana. ¿Te gusta mucho apretarnos el culo mientras duermes? ¿Qué? Se siente muy bien. Tal vez un poco demasiado agradable. Ah. Oh, la mano de Simon se desliza por debajo de ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espere! Creo que tenemos que darle una lección a Sentai. Estoy de acuerdo, papá. ¿Qué? ¿Por qué? Por burlarte de nosotros ayer. Chicos, por favor, vamos a calmarnos. Así es, exhibiendo tu lindo trasero por todos lados. ¿Pero los dos? ¿Ahora? ¡Cállate y bésame! ¡Exacto! Eso sonó muy... LOL. Antes de nada quiero añadir. Bueno, ¡nos fuimos a la verse! Nada como una actividad entre novios, ¿eh? Esto acaba de pasar de verdad. Ahora salgo con mi compañero de piso y su padre. Todo me duele. Es entrar en sesión magulladas e hinchadas. Eso fue probablemente lo más duro que... ¡Buea! ¿Realmente puedo seguir así? ¿Puedo seguir con ellos? Realmente me gustan. Si ellos están decididos a hacer que esto funcione, entonces ¡yo también! Espero ser suficiente para ellos. Y afortunadamente ya se aman. No quiero meterme en medio de eso, sin embargo aquí estoy y ellos me pusieron aquí, así que tal vez...
What? Joder, mi estómago, si siguen así no podré levantarme de la cama. ¿Cómo no estás muerto? ¡Es lo que me sorprende! ¿Cómo no estás muerto? Poco después... ¡Rin, rin! El teléfono de Sigmund suena y se levanta para contestar. ¿Hola? ¿What? ¿Sigmund Dicker? ¡Sigmund Dicker, sí! ¡Soy yo, Leopold! ¡Hola! ¿Cómo has estado? ¿Qué nos hace? Bueno, alguien está de buen humor. ¿Qué pasó? ¿Te acostaste con alguien? ¡Dia! ¿Pero qué le pasa a todo el mundo acá? Tal vez lo hice. ¿Qué te importa? Querido, sí, eso es maravilloso. Quizás puedes contarme más sobre eso alguna vez. ¡Oh, no! ¡No me digas que estás en la ciudad! Vale, no estoy en la ciudad. De hecho, todo lo contrario. Estás en tu isla, ¿no? Así es, querido, y me gustaría invitarte a ti y a tu familia con todo incluido. Es muy amable de tu parte, porque de repente hace como un año que no hablamos. Si quieres saber mis motivos, te los diré. Acabo de conocer a un hombre muy guapo de tu pequeña ciudad en mi resort. Me trajo buenos recuerdos, así que pensé en llamarte. ¡Maldita sea! ¿Esto podría funcionar entonces? He estado necesitando unas vacaciones. Estoy seguro de que a los chicos les encantaría ir. ¿Por qué tengo la sensación de que algo malo va a pasar? ¡Espléndido, espléndido! Puedo arreglar su viaje. ¿Qué te parece el próximo fin de semana? ¡Es perfecto! ¡Les encantará! ¡Gracias, Leo! El placer es todo mío. Tengo que irme, el deber me llama. Estaré en contacto pronto con los detalles. ¡Clic! Bueno, esto es un poco repentino. Pero, ¿cuántas veces te caen unas vacaciones gratis en el regazo? ¡Tiene un punto! ¡Cuidado, tiene un punto ahí! ¡Chicos, despejen sus agendas! ¡Nos vamos a un resort tropical! Esto no puede ir bien. ¡Oh! Historia secundaria. Nivel de la isla desbloqueado. ¿What? I have a feeling... Ok, supongo que este es uno de los puntos en los cuales hay una de las historias extras secundarias que debo ver. Pero eso todo para el final. Centrémonos primero en lo central de la historita. Han pasado un par de semanas desde que empezaste a salir con oficialmente tus novios, Sigmund y Sigurd Dicker. Desde aquella noche oscura y tormentosa en la que fuiste doblemente... ¡Bueno, nada! Por tus dos parejas eran inseparables. Vamos, nada que una buena visita al hospital para unir un poco más a la... ¿Digo qué? ¿Te sorprendes cuando Sigmund menciona unas vacaciones con todo incluido al resort Dreamer Island? Eso suena casi a lo de Dragon Island, solo digo. Sig y Sigmund están entusiasmados por pasar unas vacaciones en familia con su novio en común. ¡Uy, voy a ir ya! Las gaviotas grandan mientras se deslizan junto al ferry propulsado por energía solar. ¿Qué...? Ecológico, ¿no? ¡Qué cosas tan viles! Estoy de acuerdo. ¡Oh, no son tan malas! Una gaviota se zambulle y arrebata el perrito caliente de las manos de Sigmund. ¡No! ¡Maldito seas! ¡Oh, Sigmund, pobrecito! Supongo que tendré que conseguirme otro perrito caliente. No ibas con las insinuaciones que estoy creyendo, ¿verdad? El dragón mayor agarra... ¡Oh, oh, pues sí! Se burla de él con unos suaves toqueteos. No querrás que se repita lo de ayer. ¿Pero estos qué han estado haciendo? ¡No han estado perdiendo el tiempo, weón! Papá, ¿estás intentando ponerte juguetón sin mí otra vez? Oh, no, solo estoy coqueteando. Para ser justos, estabas de compras. No sabíamos cuánto tiempo estarías fuera y mucho menos que estarías justo cuando sopló. ¿Cuántas veces tengo que decir que lo siento por disparar mi carga en ti? ¡Era la primera vez que me comían la wea! ¡La tarta! ¡Me sentí tan bien que no pude evitarlo! Está bien, papá. A mí me pasó lo mismo. ¿Qué? ¿Cuándo hizo eso? Bueno, ¿sabes que me he estado quedando en la residencia cuando tengo entrenamiento de rugby? ¿Sí? Allá en el dormitorio cuando estábamos juntando las camas. Yo llevaba solo mi jock y cayó sobre la cama. Una cosa llevó a la otra. ¡No es justo! Sigmund, pasé toda la semana anterior a eso en tu casa. Teníamos, ¡wea! ¡Todos los días! ¡Sí! ¡Pero no empujaste las camas conmigo! ¡Ya dormimos los dos en tu cama! ¡Pensé que sí, era la cabeza dura! Lo siento, es que te echo de menos después de pasar tanto tiempo juntos. Solo llevamos saliendo un mes. ¡Ya pasó un mes! Se me pasa el tiempo volando. Bueno, este viejo se sentía solo y el verano terminará en unas semanas más. Estarás en los dormitorios todo el tiempo con Sigurd. Besas al dragón mayor en su nariz.
Bien, pensé que habíamos resuelto esto. Nadie se siente celoso ni nada, ¿no es así? Por supuesto que no. Estoy totalmente feliz por papá. Ahora que tienes sexo no me molesta tanto. Mundo, ¿dónde me metí? ¿A dónde me llevaste? ¿Por qué me recomendaron esto? ¿Qué querían de mí ustedes, mamones? ¿Ustedes sabían que si me metía en esto no iba a ser en serio? Lo sabían, lo saben. Lo único de lo que estoy celoso es que Sentai se divierte el doble entre Sigurd y yo. ¿El doble? Justo el fin de semana pasado pensé que no sería capaz de caminar después de que insistieras en ir 4 veces seguidas. A ver, ya no sé si la visita al hospital duró mucho o algo. Sentai, ¿cómo tienes la wea? ¿Qué quieres que te diga? Me siento joven otra vez. Estoy enamorado, estoy de vacaciones en una isla preciosa con mi hijo y nuestro novio. Y lo mejor de todo, ¡no me costó nada! ¡Ah! ¿Le das otro besito a Sigmund? Te quiero. Oye, ¿dónde está el mío? Ven aquí. Madre mía, besas profundamente a Sig y él se sorprende por el movimiento y te da la oportunidad de deslizar tu lengua en su boca. Tras un largo momento, tus labios se separan. Yo también te quiero. Hace un poco de calor aquí, pero se siente muy bien con la brisa del mar. Maldita sea, Sigurd, no importa. ¿Así que ya conocían a Leopold? Sí, el señor Frost era el fotógrafo para el que modelé en esa revista. Leopold es un viejo conocido. Conocía al tipo antes de que se convirtiera en periodista internacional. El señor Frost es un tipo muy amigable. Sí, se podría pensar eso. Como dicen Frost, voy a suponer, y Leopold supongo que es un leopardo de las nieves o algo así, ¿verdad? Pensé siempre que el hombre tenía problemas para mantener las manos quietas. ¿Cómo lo llamaba papá? ¿Excítrito? ¡Se pronuncia excéntrico! Ya veo. ¿Qué hacía antes del periodismo? No mucho de nada. Antes el leopardo de las nieves pasaba la mayor parte del tiempo persiguiéndose la cola. ¿Qué le dije? ¡Soy una máquina! ¿Deberíamos ir a una isla atrapados con él? Oh, ahora es inofensivo. La gente crece y cambia. Esperemos para mejor. Conocí a Leo cuando vivía en un apartamento destartalado. Un conductor borracho estrelló su coche contra una de sus paredes. ¿What? La compañía de seguros del edificio contrató a mi equipo para las reparaciones. Tuve que mantener a ese maldito gato alejado de mis trabajadores el tiempo suficiente para que terminaran el trabajo. ¿De verdad? El señor Frost siempre pareció un buen tipo. ¡Lo es! Una vez que fue contratado en la agencia de moda, ofreció a mis chicos un montón de trabajo de modelaje extra. ¡Hicieron un buen dinero! Sí, mis fotos pagaron la matrícula de este semestre. Vaya. Sí, y también estuve presente durante la sesión para asegurarme de que no había nada raro. Estuve leyendo sobre su trabajo periodístico. Es una historia bastante salvaje de cómo persuadió a 3 países a aceptar los términos para proteger el medio ambiente de la isla. Damn boy, ¿leíste sobre los rumores? Sí, me encontré con la teoría de que chantajeó a varios funcionarios del gobierno. Pero si viste todo su trabajo en Geographic International, expuso un caso muy convincente. Papá, si crees que es un mal tipo, ¿por qué lo visitamos? ¡Porque es gratis! Chicos, aquí Naoki, diciéndoles, ¡no sean así de pendejos, por favor! Cuando algo se vea así, ¡cuestiónenlo 10 veces! Además, no creo que sea un mal tipo. Quiero decir que realmente se preocupa por preservar la isla y el arrecife. Todos los beneficios van a parar a los esfuerzos de conservación de la isla. Supongo que es un tipo apasionado. Estoy de acuerdo. Sí, puede ser excéntrico y realmente le gusta coquetear. Venga ya, estamos de vacaciones, disfrutemos. Sí, cariño. No seas grosero, tiene un nombre. Oh, Sigi, nunca cambies. Cielos, ¿por qué te estoy haciendo ir a la universidad? Hablando de eso, ¿has entregado todo tu trabajo para el profesor Hércules? Oh, olvidé mencionarlo. Nunca volví a saber de él después de entregar la última tarea. Uy. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso no es propio de él. Es un adicto al trabajo. Sí, es muy extraño. Oh, creo que puedo ver la isla. ¡Wow! ¡El agua es tan clara! No puedo esperar a nadar. Suena la campana mientras el ferry llega al muelle. ¡Bienvenidos a la isla de los soñadores! ¡Por favor, esperen a que el barco esté completamente atrancado antes de partir! ¡Ya llegamos! ¡Sigurd, ayúdame con las maletas!
¡Ulala! ¡Qué lujitos! Pero bueno, una vez que todos bajan del ferry, la pasarela conduce directamente a la entrada principal del complejo. La brisa salada del océano sopla sobre tu piel. El contraste es agradable con el calor del sol de mediodía. Tus escamosos novios sonríen mientras se impregnan del calor. Todos parecen muy contentos. Mientras ayudas a tus novios con el equipaje, un grupo de huéspedes del complejo se acerca para embarcar en el ferry. Todos parecen tener una mirada aturdida y una sonrisa bobalicona. Son completamente ajenos a tu presencia mientras pasan a tu lado. Me siento como una persona nueva. ¡Aquí es bonito! ¡Aquí podría vivir para siempre! ¡Ten cuidado con lo que deseas! ¡Aquí los sueños se hacen realidad, ¿no? El resto de los invitados pasan corriendo mientras tú sigues hacia la entrada. Entras en el edificio y ves a un leopardo de las nieves muy en forma en el mostrador. Esboza una sonrisa brillante y se ajusta las gafas de sol para que no se le caigan de la cabeza. ¡Mamá! ¡Está petadísimo! ¡Chicos, por favor, no empiecen! ¡Que los conozco! ¡Sé cómo ladran! ¡Sigmund! ¡Sigurd! ¡Qué bueno verte, querido! ¡Leo! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Demasiado! ¡Y mira, Sigurd! ¡Has crecido aún más! ¡Hola, señor Frost! ¡Querido, por favor, llámame Leopoldo Leo! ¡El señor Frost me hace parecer tan viejo! ¡Eres viejo! Ahora bien, ¿es esa forma de tratar a su generoso y caritativo anfitrión? ¡Hoy estás deslumbrante! Bueno, gracias por el cumplido. ¿Y a quién tenemos aquí? ¡Oli! Está ya pillado por dos, ¿eh? No creo que vaya a haber espacio para otro más. El leopardo de las nieves se adelanta para inspeccionarte. ¡Hola! Soy Sentai Zerf. ¡Zerf! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Crecí en el noroeste del Pacífico, Costa Plácida. ¿En serio? ¡Esa es mi ciudad natal! ¿Por casualidad eres pariente de Harold Zerf? ¡Sí! ¡Es mi padre! ¿Eres su hijo? ¡Por supuesto! ¡Tus cuernos tienen la misma forma que los suyos! ¿Eso es una cosa con los ciervos? ¿Cómo conoces a mi padre? Esto me lleva de vuelta. Fuimos juntos al instituto. Oh, ¿dónde están mis modales? Vamos a acomodarnos. Gracias de nuevo por invitarnos. Sí, gracias, Leo. Tienes un complejo muy encantador. Por favor, caballeros, síganme. Mamón, yo quiero alguna vez estar en algo como esto. ¿Quién me invita? ¿Quién me lleva a un resort así? Just saying. El leopardo de las nieves los conduce a su habitación. Abre la puerta y les da la bienvenida a la gran suite. La habitación es grande y se abre a una distribución estándar de hotel. Hay un par de camas contra la pared, un sofá y una silla forman una zona de estar junto a las camas. En el lado oeste de la habitación, una gran puerta cristalada conduce a una hermosa vista de la playa. En la pared norte hay colgado un enorme televisor. También hay una puerta que da un espacioso cuarto de baño. Aquí está tu habitación. Puedes encontrar las almohadas y sábanas extra en el armario. Si han leído el folleto, se les proporcionará toda la ropa de baño. Las encontrarán junto a las toallas. ¡Wow! ¡Esta habitación es enorme! Esta es nuestra suite más bonita y más grande. ¡Uy! ¡Es que de lujo, güey! ¡De lujo! Gracias de nuevo. No hay de qué. Gracias por tomarse el tiempo para venir a verme. Ha pasado mucho tiempo. ¿Están listos para ir a la playa? ¡Sí! Dejaré que se instalen. Los veré a todos en la playa. ¡Gracias de nuevo, Leo! ¿Vamos a tener episodito de playa entonces? El leopardo de las nieves te hace un guiño y una reverencia antes de marcharse. Las normas son muy claras. Solo se permiten materiales específicamente aprobados para evitar cualquier posible daño al ecosistema. Después de guardar las maletas, se desnudan y eligen los bañadores. Encuentras un par de bañadores ajustados. De hecho, todas las opciones masculinas no son más que diferentes tallas y colores del mismo bañador. Bueno, algo es algo. ¡Y bien apretado, claro! Se encogen de hombros, se pone el más cómodo y se preparan para ir a la playa. Sigue y Sigmund siguen en el baño vistiéndose. ¿Les oyes discutir por algo? ¡No! ¡Yo quiero los azules! ¡Pero papá! ¡Nada de peros! ¡Los azules parecen el único par que me quedará bien! ¡Oh! ¿Qué? Tus partes pueden quedarse dentro y no tendrás que preocuparte nunca de que te rocen las pelotas. Vale, puedes quedarte con el par azul, pero quiero ese sombrero. ¡No! ¡Ese es mi sombrero! Qué cosas diarias, ¿eh? ¡Hey, chicos! ¡Nos vemos en la playa! Vale, no deberíamos tardar mucho. Yo podríamos estar listos si Sigurd dejara de intentar robarme toda la ropa. La playa es de ropa opcional y solo estamos nosotros.
¡De ninguna manera! ¡Eso es parte de la trampa de Leo! ¡Ese gato sediento solo quiere tenerte desnudo y solo...! Papá, estás paranoico. El señor Frost es fotógrafo. Dijo que la gente desnudándose delante de él todo el tiempo era normal. ¡Oh, Siggy! ¡Los veo en un rato! Le está deseando eso mismo, en plan de... ¿Te vas antes de que los dos empiecen otra discusión? Desde el hotel hay señales de madera que indican el camino a la playa. ¡Ay! Bellísimo, Waze. Estoy viendo esto y ya me está tentando meterme ahí dentro en esas aguas. No sé si soy la única. La arena cruje bajo tus cascos cuando llegas a la playa. Las fotos de la zona parecen increíbles. Ahora de pie aquí, con toda la impresión de la brisa salada y las olas rompiendo contra la orilla, parece aún más el paraíso. Ves una fila de tumbonas y una cabaña de aspecto elegante. A la sombra de la cabaña ves al leopardo de las nieves preparándose una bebida. Levantas la vista y te saluda. ¡Hi, Ken! Digo, ¿what? Querido, ven a tomar algo. Gracias, ¿qué me recomiendas? ¿Sexo en la playa? ¡Uy, sexo on the beach! ¡Claro, eso suena bien! Ningún chico ha aceptado a la primera antes. ¿Hay algo más que quieras sugerir? Puedo mezclar lo que quieras, solo tienes que pedirlo. Bueno, observas cómo el leopardo de las nieves mezcla expertamente tu cóctel y vierte la mezcla roja anaranjada en un vaso limpio. Aquí tiene. Gracias. Bebes un sorbo. La agradable acidez del zumo de arándanos da paso a la rica dulzura de las naranjas maduras. ¡Vaya, es el mejor que he tomado nunca! Querido, me halagas. ¿Así que llevas todo esto tú solo? Más o menos. Mi diseño es que este lugar sea autosuficiente. ¿De dónde viene todo el alcohol? Deja que una chica guarde sus secretos. Solo bromeaba. El capitán del ferry trae un suministro constante de cosas de marca desde el continente cada dos viajes. ¡Oí! ¡Final! ¡Oye! ¡Finalmente lo logramos! ¡No gracias a ti! Se tardaron un ratejo, aunque sea algo. Tus dos novios dragón llegaron. ¡Madre mía! ¡Pero mírenlos! ¡Hace años que no pesco! ¡Vamos a pescar algunos peces! Sigmund, la política de la isla es estrictamente atrapar y soltar. ¡Ah! Además, esta es la zona de baño. Para pescar tendrás que bajar al otro muelle donde guardamos las tablas de pádel y los kayaks. ¡Maldita isla y todas esas malditas reglas! ¿Cómo me veo? Súper lindo. Me encantan las gafas y las bandas. Te ves sexy como siempre, bebé. I'm just gonna go with this, supongo. Sí, se sonroja y te hace una flexión. Las bandas en sus bíceps realmente acentúan el... vuelto de sus músculos. Ah, ok. Disfruta el espectáculo de las armas. ¡Oh, por favor! ¡Te acabas de poner todo lo que te han proporcionado! ¡No! ¡Estaba eligiendo un atuendo! ¡No importa! ¡Sea amable! ¡Estamos de vacaciones! Chicos, controlen, por Dios, que hay para todos. No le hagas caso a tu padre, te ves fabuloso. ¡Sí! Especialmente con ese bañador. ¡Gracias! Te ves absolutamente maravilloso, querido. Me alegra que alguien aprecie todos mis accesorios. Te ves absolutamente deslumbrante. Podría comerte. Gracias, Leopold. Ven, Sentai, vamos a nadar. Déjenme terminar mi trago y me uniré a ustedes dos. ¿Alguno de los chicos Dicker quiere tomar algo? Creo que tomaré algo cuando salga del agua. Como quieran. Entonces disfrutaré un rato más de la compañía de este encantador ciervo. ¿Quiere algo de mí? Lo sé. Sigue y corre hacia el agua. La arena se levanta tras sus poderosas zancadas mientras salta al claro océano azul. ¡Maldita sea! ¡Espérame! El corpulento padre dragón persigue a su hijo. ¿Mencionaste que conocías a mi padre? Oh, sí, en aquellos días. Harold era un tipo muy tranquilo. Pasaba mucho tiempo al aire libre y siempre parecía sentirse más cómodo rodeado de naturaleza que de gente. Sí, sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Es un paisajista. Por supuesto que lo sería. ¿Sigue siendo tan grande como siempre? Sí, papá sigue siendo un tipo grande. Mueve una tonelada de mantillo y tierra todos los días. Oh, Dios, estaba tan enamorado de él. ¡Señor! ¡Seguro que puede decirme esto delante del hijo y ese tipo de cosas! ¡Ay, mamá mía! Pero por supuesto, Harold no se mueve de esa manera. Aún así, cuando se lo dije, fue muy amable. ¿Ustedes creen que un juego de este estilo, tal y como es, vayan a dejar libre al padre también de esta manera? Just asking. Sigue siendo muy relajado. Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. En realidad fue tu padre quien me metió en la protección del medio ambiente.
¿En serio? Sí, por aquel entonces buscaba cualquier excusa para estar en compañía de un tipo tan guapo. ¡Uy! ¡Flashback! ¿Emo flashback? Siempre quería ir de excursión. Un día me llevó a un sendero precioso que llevaba a una colina. Aquel gran bobo se tumbaba en la hierba y miraba las nubes mientras yo hacía fotos. La vida empezó a ponerse ajetreada y yo ya estaba intentando entrar en la industria del modelaje. Pero Harold quería ir a caminar por ese mismo sendero y yo no podía decirle que no. Se nos rompió el corazón cuando llegamos a la cima de la colina y vimos que todo el bosque y el arroyo habían sido demolidos y rellenados para urbanizar. ¡Ah! Creo que fue la primera vez que le vi llorar. Decidí entonces que quería hacer algo más con mi cámara en lugar de usarla para mirar hombres atractivos todo el día. Y así se hizo grande. ¡Aprendan, muchachos! ¡Aprendan cositas guapas! ¡Ese es el camino! Tardé un tiempo, pero una vez que gané suficiente dinero trabajando para la agencia de modelos, me lancé en busca de tierras que valiera la pena salvar. Un viejo pescador que intentaba conseguir mi número me habló de esta vieja isla. Cuando la vi por primera vez y supe que nadie más había hecho intentos de conservación, supe que había encontrado mi causa. Es realmente especial. Son los momentos más memorables de la vida, querido. Espero que tú y tus encantadores amigos hagan algunos mientras estén aquí. Gracias de nuevo. Será un placer. Terminas tu bebida y te unes a tus novios en el agua. Pasan un par de horas disfrutando del agua fresca y del cálido sol. Después de secarse, brindan por el comienzo de unas maravillosas vacaciones. ¿Necesitan algo más? Si no, estoy a punto de volver al comedor para preparar la cena. Creo que esta jarra de margaritas nos alcanzará. Gracias, Leo. Los veo en una hora entonces. El teléfono de la cabaña está conectado a la línea de recepción. Llámenme si necesitan algo. O si quieres decirme lo guapo que estoy hoy. ¡Es un pillo, eh! ¡Es un pillo! El leopardo de las nieves te deja en compañía de los otros dragones. Observas cómo Siggy y Sigmund se emborrachan con sus bebidas mientras tú vas a un ritmo más responsable. Alguien se tiene que encargar de esos dos. ¡Esto es genial! ¡Hacía mucho tiempo que no iba a una playa! El señor Frost tiene mucho talento para dirigir todo este lugar él solo. Realmente es una persona impresionante. ¡Qué pequeño es el mundo! ¡Creció en la misma ciudad que yo! ¿Dijiste que conocía a tu padre? Sí, lo conocía. Hablando de padres, supongo que nunca mencionaste mucho sobre él aparte de su trabajo. Supongo que nunca surgió hasta ahora. ¿No se llevan bien o algo así? No, no es eso. Nos llevamos muy bien, adoro a mi padre. Él también quiere a su papi. Uy, atácalo, atácalo, atácalo. Bueno, sí. De todos modos, mi padre es un tipo muy relajado, una especie de hippie. Wait, ¿se sonrojó antes o fue impresión mía? ¿Así que no te metiste en problemas mientras crecías? Supongo que no, pero era un buen chico. Mis padres no tenían que disciplinarme mucho. Estaba muy motivado y me animaban a hacer lo que me hiciera feliz. ¡Es una mentalidad maravillosa! Sigurd, podrías aprender a ser más como nuestro novio aquí. Tú también podrías. Que compartamos pareja no significa que no te castigue. Venga ya, estamos de vacaciones y Siggy es un adulto. Sí, lo sé. Pero cuando eres padre, tus hijos siempre serán niños. Pensado antes de entrar a una relación poliamorosa, weón. Puedo entender eso, pero ¿castigarlo? ¿En serio? ¿Qué otra cosa voy a hacer? Se me ocurren algunos castigos para él. What? Sentai, Sentai, hold on, hold on, wait a minute, Sentai. Bueno, basta de bromas, ¿quién quiere ir a pescar conmigo mañana? Eso suena divertido, nunca he ido a pescar antes. Me está entrando hambre. Es hora de cenar, limpiemos y vayamos a comer. Me parece bien. Leo dijo que podemos dejar nuestros vasos en el fregadero aquí. Uy, 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 uy. Todos se secan con la toalla y vuelven a su habitación para enjuagarse y cambiarse para la cena. Sigmund se burla de Siggy por sus accesorios. Interrumpe sus discusiones mientras se dirigen hacia el comedor. Chicos, óiganme. Aquí va a haber algo más. Es que lo siento en el aire. Hay algo que va a venir. No sé lo qué, pero va a ser catastrófico. El grupo llega al comedor del complejo. Al cruzar las puertas, aromas que hacen agua a la boca asaltan tu nariz. ¡Huele de maravilla! Nada como las bebidas y la diversión al sol para abrir el apetito. Aunque hay varias mesas, solo hay una para tres personas. Los vasos y los cubiertos están dispuestos esperando a tu grupo. Parece que nos esperan.
Llegas a la mesa primero, sacas un asiento, se lo ofreces a Sigmund. Vamos a ir primero por ya. El pobre merece un poquito de amor. De todas las veces que he ido hacia Siggy, al final el Siggy no le doy algo un poco más al weón. Gracias, eres un encanto. Cuando toman asiento, las puertas de la cocina se abren de golpe y ahí está su anfitrión, posando con una botella de champán. Justo a tiempo, queridos. He preparado una cena especial de bienvenida. El ágil gato descorcha la botella con un sonoro chasquido y llena las copas. ¡Disfruten de las burbujas! ¡Traeré los aperitivos en un momento! ¡Wow! ¡Eso es algo de primera clase! ¡Está tan carbonatado! ¡Podría acostumbrarme a esta vida! ¡Bueno, eso no va a suceder! ¡Ninguno de nosotros es tan rico! ¡He vuelto! ¡Por favor, disfruten de estas flores de calabaza fritas rellenas de queso ricota y carne de cangrejo sazonada! Su anfitrión deja caer un plato con media docena de crujientes flores rellenas. Todos toman una en sus platos y le dan un mordisco. Los dientes crujen en la delicada flor frita. El rico sabor del cangrejo y la cremosidad del queso estallan en la lengua. ¡Nunca había comido una flor! ¡Está deliciosa! ¡Está buenísima! ¡Sí, dame otra! Me alegro de oírlo. Para cuando Siggy y Sigmund terminan de pelearse por el último aperitivo, Leopold vuelve con tres cuencos. Disfrute de este nave de miso hecho con marisco fresco del mar al norte de aquí. Las setas se cultivaron aquí en la isla. El rico caldo de la humeante sopa es magnífico. La sabrosa esencia del mar envuelve las papilas gustativas. La mesa está en silencio, excepto por los ruidos de satisfacción. Aquí viene el plato principal. Disfruten de la comida. Después de recoger la mesa, el leopardo de las nieves deja una gran bandeja en el centro. ¡Buen provecho, queridos! Sobre la bandeja hay dos tartas saladas. Aquí tenemos pastel de pastor hecho con patatas y otras verduras de nuestra granja, y un pastel de pollo perfectamente horneado. Por favor, disfruten con un poco de maíz dulce fresco que recogí esta mañana. ¡Esto se ve fantástico! ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Mi ex era chef y me enseñó bastantes cosas. Además, desde que dirijo este complejo he tenido mucho tiempo para practicar. Su cena es simplemente fantástica. Todo está cocinado a la perfección y hay suficiente para sus dos grandes novios. Si me disculpan, caballeros, tengo otros deberes que atender hasta que acabe la noche. El gran gato saca un carrito cargado de bebidas y pasteles. Los dejo con este carrito. Tienen bebidas y algunos postres afrutados para que disfruten. Gracias, Leo, eres el mejor. Que pasen una buena noche. Oh, ciertamente lo haré. Ustedes hagan lo mismo. Antes de que Leopold pudiera salir por la puerta, Siggy y Sigmund ya están impacientes cogiendo golosinas del carrito. Tienes que probar esta tarta de bayas. ¡Claro! Tu novio más joven te mete un pastelito en la boca. Cuando acabas de tragar el sabroso bocado, Sigmund te empuja otro hacia el hocico. ¡Oh, tienes que probar este melón pan! ¡Chicos, pero con calma! ¡Con calma! La carnosa mano del dragón empuja otro postre hacia tu hocico y te esfuerzas un poco por engullirlo. Al final, estás lleno hasta los topes. ¡Estoy tan lleno! Yo también estaba tan bueno. No estoy deseando que lleguen los entrenamientos extra de esto. Sí, pero estamos de vacaciones después de todo. Papá tiene razón, está bien derrochar un poco. Ha sido un primer día maravilloso. Leo por seguro que trabaja duro dirigiendo todo este lugar él solo. Uy. Terminan la cena con un brindis más antes de volver a la habitación. De regreso, observan algo en la orilla lejana. ¿Ah? Un breve destello púrpura te llama la atención. ¿What? ¿Qué ves? Había como una luz o algún resplandor muy lejos en la playa. ¿Como un ovni? No, era muy débil, como una wisp. ¿Qué es un wisp? Es un espíritu inglés que parece una luz flotando en la noche. ¿Fantasmas? No veo nada. Supongo que no era nada. No voy a caer en una de tus historias de fantasmas otra vez. ¡No me lo he inventado! Lo que sea, vamos a la cama. Estoy listo para ir a pescar mañana. Suena como un plan. ¿Que de repente vamos a tener huellas de fantasmas o algo así por acá? De vuelta a la suite, se desnudan y se meten en la misma cama. ¡Pero tápense un poquito! Una vez más te encuentras en medio de un sándwich de dragón. Tus novios se acurrucan contra ti en las cómodas sábanas. Siggy y Sigmund te besan y te dan las buenas noches. Te quedas dormido entre tus fornidos dragones.
¿Sientes que algo te aprieta las caderas? Más profundo, ¿Nani? Chicos, por Dios. Pero bueno, mira si ves a Sigmund mirándote. Oh, joder, ese es el sitio. Joder, sí, papá, es una buena zorra. ¿Cómo? Detrás de ti sigue, te agarra por las caderas y... ¿What? Algo va mal. ¿No recuerdas que Sigmund quisiera tocar fondo? Wait, what is going on? What is happening? What is happening? Sí, nunca había sido tan dominante en la cama. ¡Qué sueños tan deliciosos! ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Nani? Alguien más está en la habitación contigo. Miras a tu alrededor y solo ves a Siggy y Sigmund. Vuelve a él. Vuelves a oír la voz y levantas la vista. What is going on? ¿Eh? ¿Estaban cogiendo sin mí? ¡Pero! ¿Qué? ¡Deja de pensar eso! ¡No! ¡Solo he tenido una pesadilla! ¡Oh, bebé! Te da un beso rápido y se levanta de la cama. Sigmund también te da un beso. Sigmund parece muy emocionado esta mañana. Ya se estaba poniendo el sombrero de pesca antes que nada. Tienes que admitir que el papá dragón le queda bien ese sombrero. Poniéndose sus trajes de baño, todos están listos para más diversión bajo el sol. Oye... ¿Y la pesadilla? ¿Aquella? Bueno, nada. ¿Por qué había tentáculos?